Nosotros, de alguna manera, formamos parte de un ecosistema donde hay ciertos intereses de arriba que la mayoría de los gobiernos no tienen ni idea, o algunos sí, y siguen esa línea, ¿tá? Por ejemplo, hay todo un tema con lo que se llama la famosa Agenda 2030, que tiene que ver, de alguna manera, con la destrucción de las familias. Quieren bajar el nivel de población mundial. Muy buenas a todos. Los resultados en nuestra vida mucho tiene que ver con nuestra expansión de conciencia, con lo que somos conscientes y con lo que no. Hoy está con nosotros Jochi Lezica. Él es astrólogo y se destaca en redes sociales y en YouTube con su canal Lezica Film, donde genera contenido audiovisual para la expansión de conciencia. Vamos a ver desde este lugar qué posibilidades tenemos como seres humanos, qué horizonte se ve hasta desde la astrología, que ahí vamos a conocer un poco qué es la astrología y qué posibilidades tiene Argentina mirándolos desde ese lugar. ¿Estás listo? ¿Sería posible que nuestra Argentina, un país completamente dividido y con muchos de sus habitantes migrando hacia el exterior, se convirtiera en el mejor lugar para vivir en tan solo 4 años? Puede parecer casi imposible. Pero hoy, mi amigo Luciano Mandli nos invita a crear juntos esa realidad. Argentina imposible. Lo hacemos posible hoy aquí. Bueno, acá estamos con Jochi. ¿Cómo estás, Jochi? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, bien. Un placer, che. Gracias por haber venido. Igualmente. Contame un poco qué es esto de la astrología, panorámicamente, por lo menos. Sí, yo quiero aclararlo para desmitificar un poco, porque si no es el horóscopo del diario y no va por ese lado. Claro. O sea, el tema del futuro no se ve. La astrología es un lenguaje sagrado. Eso significa que, por ejemplo, vos decís copa de agua. Sí. Y nuestro idioma coloquial es copa de agua. En la astrología vos decís luna y tiene muchísimos significados. Ah. ¿Por qué yo digo que la astrología u otros lenguajes sagrados van a ser los idiomas del futuro? Porque hoy por hoy vos decís inglés, mandarín o cualquier tipo de idioma y de alguna manera va a haber traductores simultáneos en cualquier momento donde no va a ser necesario aprenderlos. Buah. Eso ya estamos en tiempo de descuento con eso. Claro. En cambio, un lenguaje sagrado, como puede ser la astrología, como puede ser la numerología, la cábala, el tarot, etc., va a ser imposible que la inteligencia artificial pueda decodificar eso. Claro. Por eso es fundamental, porque uno aprendiendo astrología puede lograr comprender a los otros y comprenderse a uno mismo. Y eso tiene que ver de alguna manera con la expansión de la conciencia. Estamos en momentos de la humanidad donde nosotros tenemos que aprender a vincularnos con otros seres, sí. O sea, con otro ser humano que, digamos, no sabemos todavía vincularnos de alguna manera. Claro. Y también, ¿por qué decís que todavía no sabemos vincularnos? No vamos profundo. Fíjate lo que pasa con las guerras, las peleas, los problemas, los dramas. O sea, hay algo que tenemos. Es como que nos seguimos viendo como que vos sos algo distinto a mí, somos dos cosas distintas, separadas. Y quizás no sea tan así. Y bueno, exactamente. ¿No? Exactamente. Desde un punto de vista así. Y lo mismo con otras, digamos, con otras entidades de la naturaleza, con otras, digamos, individualidades biológicas, como pueden ser las plantas y los animales. Claro. Nosotros no somos más importantes que ellos a nivel, si querés, evolutivo o macro. Claro. Tienen la misma importancia que nosotros. Pasa que nosotros nos creemos con nuestro ego. Nos creemos, claro. Claro. Y que, como también nos creemos que nosotros somos los culpables de lo que pasa en la Tierra, por ejemplo, hablamos mucho de la falacia del calentamiento global, que eso en realidad no es tan así, son procesos evolutivos de la Tierra que, digamos, de hecho, nos estaríamos encaminando más hacia una segunda glaciación. O sea, vos decís que no sería un calentamiento, sino un enfriamiento global. En principio sí, pero lo que quiero decir es que
nosotros no somos los culpables como... Por supuesto que no hay que tirar un plástico al mar. Obvio. Pero eso no influye tanto a lo que es el movimiento intrínseco de la Tierra. La Tierra es una entidad viva donde claro. nosotros somos parte de... Sí, no sé si preguntarte, pero ¿para qué estaría la teoría del calentamiento global? Bueno, una bomba, ¿no? Hay que ver, hay muchas digamos, cosas al respecto que, bueno, no sé si tiene sentido entrar en tema o no. Pero bueno, pasemos por ahí. Hay mucha codificación de que te van bajando de arriba, lo que solemos llamar las famosas élites o, bueno... ¿no? De arriba le llamás a las élites, le llamás a los que están por encima de los gobiernos. Y sí, los gobiernos son medios títeres, digamos. Por eso siempre decimos, nosotros con el tema, no nos metemos con política, pero digamos, en realidad es todo lo mismo. Los de izquierda, derecha, siempre decimos en el canal que todos los políticos en la Argentina son una piedra en el zapato de los ciudadanos argentinos, nos han hecho perder años de vida. Claro, porque parece que estar en, nos llevan en... No nos llevan, no somos víctimas de nadie, pero dicen, es izquierda o derecha y es como un nivel de conciencia muy bajo. Quizás pueden ser las dos al mismo tiempo en su máximo esplendor, andás a ver. Bueno, ¿no? Yo te voy a tirar una data. En realidad, en términos más macros, y si querés, astrológicos, y quiero aclarar que la astrología es una ciencia. Porque... Es ciencia, ah. Hasta el Renacimiento se estudiaba, o sea, vos tenías la astrología y la astronomía, sí. ¿no? Iban juntas, donde la astronomía era la parte matemática de la astrología, ah. lo mismo que la química y la alquimia. O sea, la química era la parte matemática más... de la alquimia. Luego del Renacimiento, con todo el oscurantismo y bla, 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 quedaron herméticas. Y en estos momentos, lo que se puede llamar la era de Acuario, en estos inicios, es momento de que salga la luz. Entonces, digamos, no es que es algo tan raro como mucha gente piensa. Es matemática pura, matemática pitagórica, donde no hay error. El error lo tenemos nosotros, pero no la astrología. Tremendo. Entonces me decías... Sí, me olvidé. Estábamos con el tema de la elite o... Bueno, claro, digamos, nosotros de alguna manera formamos parte de un ecosistema donde hay ciertos intereses de arriba que la mayoría de los gobiernos no tienen ni idea, o algunos sí, y siguen esa línea, ¿está? Por ejemplo, hay todo un tema con lo que se llama la famosa Agenda 2030, que tiene que ver, de alguna manera, con la destrucción de las familias. Quieren bajar el nivel de población mundial, porque supuestamente hay superpoblación. ¿La destrucción de familias que para bajar el nivel de población mundial o también para, digo, a donde hay una familia también hay... consensos, hay educación, hay bueno, también ahí, es destruir eso. Lo que pasa ahí nos vamos a meter en otro tema. En otro tema, que es complejo. Digo, porque también hoy los artistas, lo que se bajan de los artistas es separar también al hombre de la mujer o unirlos, pero un toque me voy. Y de alguna manera quizás puede también estar ligado con, no quiero decir ateísmo, pero el no creer. Y esto te baja el contacto con la espiritualidad. Claro. Mismo con la religión, porque la religión de alguna manera es como una llegada más, te habilita el camino para llegar a la espiritualidad. Claro. Y sabemos que todas las religiones están perdiendo adeptos día a día en todo el mundo. Ah. No. Pero ahí entramos en otro tema, ¿no? Sí. Pero esto que decías de los políticos, te dicen es izquierda o derecha y quizás hay algo mucho más evolucionado de eso, ¿no? Nos mantienen un nivel de conciencia muy, muy bajo, ¿no? Ahí vuelvo, sí. Digo, en un 2022, donde hoy podés tener, hay un montón de cosas que se avanzaron. En la política sigue siendo izquierda o derecha, sí o sí, no se pueden... Digo, ¿no hay cosas más evolucionadas? Vos fíjate que escuchás a la gente que suele decir, no, bueno, pero vivimos en democracia, añoramos la democracia, sí. Por todo lo que hemos vivido nosotros y bla, 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 y parte, a mí yo ya estoy harto de todo eso, pero les digo algo, en términos macros, la democracia ya es del pasado. Ya es del pasado, porque lo que se va a venir en estos momentos, que tiene que ver con la era de Acuario, por supuesto que son... digamos, gobiernos más horizontales, si querés, no tan jerárquicos como en la época de antes, sí. pero se va a venir un sistema nuevo que todavía no sabemos cómo va a ser. Mira, justo te comento, te adelanto, también le adelanto a los televidentes, en un par de programas se viene Matías de Estéfano. Ah. ¿Sí?
Y quiero hablar sobre lo que él trae, dice, la ontocracia, que tiene que ver con el estar siendo de las personas, la habilidad de ser quien quieran ser y de alguna manera autorregularse, como las células del cuerpo se autorregulan, no necesitan alguien operando desde arriba como un papá o una mamá, ¿no? Dios, me pareció muy interesante, va a estar acá, pero puede ser que venga por ahí. Podría ser una para opción. El tema, para el lado de la ontocracia. Podría ser una opción, justo lo nombrás, nosotros estamos por organizar ahora en febrero un congreso de ciencia y espiritualidad que estaba invitado Matías Di Stéfano. Justo. Ah, mira. Pero, digamos, es una posibilidad. Ahora, hay algo que tiene que ver con esta nueva era que estamos viviendo, que es la, digamos, de alguna manera, la incertidumbre. Nosotros no sabemos bien qué va a pasar. Por eso te digo, este sistema nuevo ya está operando ahí, si querés, en los campos morfogenéticos. O sea, vos decís, desde la astrología hay una nueva era que comenzó que hace cuánto, que es la de Acuario. Es la de Acuario, es relativo porque, digamos, las eras se van superponiendo, ¿no? Sí. Es que, pero generalmente no es de un día para el otro. No, y generalmente duran 2200 años, o sea que, digamos, estamos cambiando, digamos, desde la era de Piscis que venimos, sí, que duró 2200 años, a un nuevo mundo que todavía no sabemos bien cómo va a funcionar. Okay. Por supuesto que tiene que ver con la aceleración, tiene que ver con la incertidumbre, tiene que ver con la tecnología, hay que ver cómo vamos a aplicar esta tecnología, cómo nos vamos a vincular nosotros, porque antes decíamos, digamos, las otras entidades biológicas de la Tierra, pero también está la inteligencia artificial basada en el silicio y no en el carbono como nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar nosotros con la inteligencia artificial? Que hay una inteligencia artificial que se... Con las máquinas, con las computadoras, con los robots, sí, digamos, ¿cómo nos vamos a vincular? Claro. ¿Nos vinculamos bien nosotros con los dispositivos electrónicos? No lo sé. Está habiendo un quilombo tremendo, digamos. Claro. Estás todo el tiempo con el WhatsApp, con las redes, no podés. Es adictivo, genera niveles, digamos, de dopamina altos, donde rápidos. Y entonces hay toda una temática ahí. Lo ves en los chicos, donde claro, no pueden soltar una tablet. Claro. Por eso, ahí entramos en otro problema también, que es lo que está pasando con las nuevas generaciones. Claro. Si esto lo sumás a esta famosa Agenda 2030, donde quieren de alguna manera... Bueno, vos fíjate que hay una teoría donde dicen que nos han ocultado cierto, digamos, cierto momento de la historia. Ah. Que nosotros, digamos, no sabemos qué pasó, más o menos en 1800, digamos. Hay algo ahí. Nosotros subimos hace poco un documental, se llama El Origen, donde habla del posible reseteo que hubo en el siglo XIX. Mira. ¿Reseteo en qué sentido? Donde de repente la población desapareció y aparecieron otros nuevos. Ah. Esto, digamos, es mucho más complejo, ¿no? Sí, pero sí. Lo resumo de esa manera. Y aparentemente ahora podría llegar a pasar lo mismo. Por eso dicen donde hay que bajar, hay superpoblación, entonces hay que bajar un poquito. Ah, se basa en está eso. Está todo relacionado. La destrucción de la familia, el tema del aborto, no me quiero meter porque me van a decir, pero digamos, hoy ya está mucho más habilitado. Para bajar la población. Sí. Para bajar. ¿Las guerras tendrán algo que ver? No, ya no. La gente cada vez tiene menos hijos, entonces. Sí. ¿No? ¿Y las guerras tienen algo que ver? ¿Tendrían algo que ver? Las guerras también. Hay que ver qué está pasando con, a ver, esta guerra que estamos viviendo, si es real o no, también. Hay muchas teorías al respecto. Claro. Y esto te lo voy a relacionar también con la era de Acuario y lo que vos en su momento me dijiste de nuestra República Argentina, porque nosotros siempre estamos, digamos, de alguna manera valorando todo lo que se hace acá en Argentina. Somos un canal, digamos, que... No quiero decir la palabra nacionalista, pero no estamos de acuerdo con que la gente se vaya del país, viste, que es típico, que se va, sí, que sí, estudian, que acá no hay oportunidades. Eso es, digamos... Superficial, no tiene sentido. Es entendible, pero es entendible si vos estás pensando solamente, qué sé yo, en la parte económica. Claro. O sea, eso, digamos, eso es una parte... Pero me reinteresa. Quiero ver qué estás mirando vos, quiero ver qué estás viendo vos para decir lo que estás diciendo. Pero vamos a unos anuncios y ya volvemos con Jochi. La Argentina tiene un tema, una cosa de hermandad increíble.
La verdad es que es un programa del que estoy enamorada desde el día cero. Es un espacio a donde abrimos para las personas para que puedan crear la vida que sueñan. Yo vi lo que pasa, lo que ocurre, y creo que si eso se potencia y lo logramos llevar a cada vez más gente, inevitablemente que empieza a cambiar la realidad del mundo. Te pasa de todo, te atraviesa de una manera terrible, así que vengo a eso, a entregarme por completo. Y Argentina Potencia es la búsqueda de eso, del encuentro de la potencia de cada uno para crear su propio mundo y su propia realidad. Si pensamos en positivo y en general y lo contagiamos, por decirte, se pueden lograr un montón de cosas. En el transcurrir de nuestra vida, muy pocas veces nos damos cuenta que hubo muchos sueños que dejamos detrás. Cada uno tiene el potencial que quiera crear en uno mismo y que como argentinos unidos lo podemos lograr. Que una familia decida ponerse en riesgo por una Argentina que nadie se imagina, eso es potencial. Y eso es lo que va a hacer que Argentina pase a ser un país que hasta ahora nadie lo creía posible. Hola, soy Andrea Rincón y en esta oportunidad vengo a contarte que si estás sin trabajo y querés tener tu propio emprendimiento, o tenés tu propio emprendimiento y querés hacerlo crecer, Argentina Potencia, una iniciativa de Luciano Mandli, pone a tu disposición un coach gratuito. Anotate en argentinapotencia.com y hagamos de este país una Argentina Potencia. No lo dudes y anotate ya. Nos vemos. Seguí también al programa de Coaching Solidario, lo cual me cambió totalmente la cabeza, y a partir de ahí fue que empecé con este emprendimiento, cuando logré entender que un montón de cosas solamente tenían que ver con la decisión de empezar. Así que si vos estás en esa duda, estás queriendo hacer un emprendimiento, queriendo cumplir un sueño, queriendo tener algo que sea tuyo y trabajes para vos, te recomiendo que entres a este programa, que accedas a tener un coach totalmente gratuito y no se den una idea de lo bueno y lo importante que es para un emprendedor tener un servicio de tal valor y gratis. Así que te lo recomiendo y ojalá seamos muchos los que empecemos desde donde estamos y con lo que tenemos a emprender para que esta Argentina se potencie. Esta es la cantidad de emprendedores que forman parte del programa solidario. Esto que ves acá es la cantidad de coaches que acompañan a los emprendedores a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y por último, este número que ves acá, sí, ese número es la cantidad de horas de coaching que dieron nuestros coaches a los emprendedores. En Argentina Potencia estamos convencidos que el cambio viene desde la sociedad. El mundo está girando hacia un umbral mayor de conciencia, pudiendo así, en todas sus acciones, crear valor agregado en el bienestar de las personas, en la productividad y en el planeta, simultáneamente. Vení y capacitate gratuitamente en esta habilidad, donde todos juntos hacemos un mundo funcionando para todos. Inscribite en argentinapotencia.com y sumate. Nos vemos. Argentina, yo siento. Estamos por conquistar. Bueno, seguimos con Hochi. Ahora, en todo esto, Argentina, ¿qué rol ocuparía? Primero, ¿qué es lo que se vendría desde la astrología para el planeta? Y Argentina, ¿qué rol ocuparía? A ver, en la era de Piscis, que digamos sería la era anterior, la luz del mundo ha estado en la China, en el Tíbet, en el Medio Oriente. Fíjate todo lo que se sabe de esa época, ¿no? De todo lo que ha pasado en ese pasado remoto. Pero ahora se está trasladando a Sudamérica. Por eso yo siempre digo que todo lo que es, bueno, Sudamérica, Latinoamérica, todos los países, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, bueno, todos los países latinoamericanos, tienen que unirse porque esta luz del mundo se está trasladando a nuestro continente. Por eso va a ser fundamental el rol de todo lo que es Sudamérica.
sea, eso no se está teniendo en cuenta. Por eso yo siempre le digo a la gente que se está yendo a vivir a otros países, que no se ilusionen mucho, porque en cualquier momento se viene el pepinazo. O sea, digamos, va a haber, puede haber, hay posibilidades de que haya una guerra, digamos, potente, mundial nueva. Y todo eso va a pasar en Europa y en Estados Unidos, bueno, China, etcétera, ¿no? Sí. Hay una posibilidad que los Estados Unidos de América se fragmenten los estados, y también puede llegar a ser bastante caótico. Claro. Aunque no parezca, sí, uno de los lugares más seguros del mundo va a ser Argentina y todo lo que es Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque esta famosa luz, ¿no? De lo que era, digamos, que tiene que ver con la conciencia de las personas, con ¿no? la conciencia y la espiritualidad, se está ya creando. O sea, tenemos lugares, nodos energéticos importantísimos. Esto ya lo decía Pedro Romaniuk, lo decía Parravicini, si querés hablar de profecías, ¿no? El Argentina, el faro del fin del mundo. Ojo, esto no es tampoco para que nosotros, nuestro ego aumente y creamos que somos los superiores, porque así también nos va, ¿no? Claro. Tenemos que trabajar en conjunto, cada país va a tener su rol en toda esta nueva humanidad, y bueno, y es fundamental unirnos, por eso yo estoy planteando la unión, hacemos muchos vivos con gente de otros países latinoamericanos para unirnos. ¿Ellos también, los de otros países, también piensan lo mismo? ¿De Argentina? No sé, en Europa. Bueno, nosotros sabemos lo que muchos piensan de Argentina, ¿no? Como las provincias piensan de los porteños, algo parecido. Ah. Pero por eso tenemos que bajar nuestro nivel de ego, de alguna manera. Claro. No creernos lo que creemos que somos. Y trabajar en conjunto, porque eso tiene que... Trabajar en equipo. Esto tiene que ver mucho con la era de Acuario, digamos. ¿Se nota el nivel de conciencia que tiene Argentina a diferencia de otras regiones? Lo que pasa es que el argentino, nosotros de alguna manera somos como un crisol de razas, donde eso ha generado digamos, mucha creatividad, viste, que es muy común, sí, decir que también, bueno, por todas las cosas que hemos vivido, ¿no? Claro. Somos muy rápidos, captamos bien, pero al mismo tiempo hay mucha chantada, claro, hay mucho quilombo, claro, ¿no? Es parte de nuestra idiosincrasia. Tenemos que aprender un poquito. No digo que seamos, viste, que tengamos esos buenos modales ingleses, porque también hay una falsedad por otro lado. Total. Pero, viste, y te diría no dividir tanto, porque en un punto lo que se va a plantear en un futuro es que no haya tantas divisiones de países. Somos parte de lo mismo. Claro. Eso también. Sí, somos todo lo mismo. Es fundamental. Somos una parte del todo. Y lograr, digamos, ir desde la espiritualidad, conectarse con ese mundo. Que en ese sentido ha ayudado mucho esta plandemia, como nosotros la llamamos. Plandemia. digamos que no fue nada casual, si querés. Ah. Pero ha ayudado mucho a la gente a que se pueda conectar con otras cosas de la vida que son importantes. Como que el ser humano aprovecha quizás todo, ¿no? Para su favor, para su crecimiento, ¿no? Como que se aprovecha también, ¿no? Digo, esto que puede estar pasando, que vos comentás que puede llegar a suceder en el resto del mundo, guerras y demás, también el ser humano lo aprovecharía para una nueva evolución, llegar a un nuevo nivel de conciencia, ¿o me equivoco? Esa sería la idea. Ojalá que suceda, ojalá que pase. Estamos avanzando en un punto porque, por eso te digo, la gente que estuvo encerrada estos últimos años ha empezado a ver y a darse cuenta que hay cosas más importantes en la vida. Total. ¿No? Que lo que venimos. Que lo económico, que lo. El tema es que esto, digamos, se genere una especie de masa crítica que sea un poco. Oye, prendés la televisión, yo ni veo televisión, porque la televisión son los programas políticos, todo, pavadas. Claro. Te hacen perder tiempo. Sí. Y ese es otro de los temas. Estamos en tiempos de descuento. Lo que más nos falta es el tiempo. El tema de tiempo, que ¿esto cuándo podría llegar a ocurrir? No querría dar fechas, porque en realidad la astrología se pueden ver momentos, pero no se puede decir exactamente. Claro. Hay una frase que uno siempre dice, las profecías fueron hechas para no cumplirse, digamos, ¿no? Nosotros tratamos de ir con el mayor discernimiento posible, porque hay mucha, vuelvo a decir, mucha chantada en todos estos mundos, y hay que tener cuidado. Total, total. Desde Argentina, ¿qué ves que ya se... Hay algo que ya se vea que en el ser humano, en los argentinos mismos, que ya está disponible, nuevo, diferente para el mundo? O sea, para que vengan,
para que... Sí, 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 sí. Y esto se ve mucho en las provincias, porque no nos olvidemos que Argentina no es solamente Buenos Aires, o sea, hay un trabajo enorme que se está haciendo en las provincias con gente, desde las producciones orgánicas, de los microemprendimientos. Hay mucho, ¿no? Yo estuve recorriendo y hay mucha producción orgánica. Muchísimo, y tenemos demasiadas cosas que se pueden... O sea, es muy interesante todo lo que está pasando. Sí, y se está pudiendo que pueda ser para el productor rentable esa producción orgánica y demás, porque hoy le echan un montón de cuestiones y la producción aumenta y demás, y si no echa nada... Sí, no es tan fácil, uno cree, porque digamos, de alguna manera... alguien que trabaja en el campo sabe que no es fácil. Claro, no es fácil. Claro. Los bichos, un montón de... Pero si nos unimos en algo en equipo, como decía antes, se pueden lograr cosas, digamos, interesantes. El tema es que, vuelvo, los políticos te traban todo, sea del bando que sea. Tengo un amigo, por ejemplo, que sacó un producto que es como si fuera una Nutella para la desnutrición infantil, que lleva todos los elementos que se necesitan para que un niño no se desnutra. Mira, ¿y es natural? Es natural, que eso sale $1 por día. O sea, con $1 por día... Mira. Esto se presentó en algunas provincias y no se lo aceptaron, porque no les conviene. O sea, eso, un niño comiendo eso solo... puede subsistir perfectamente y desarrollar, sobre todo en sus primeros años de vida, para que no... Tiene todo lo que necesita. Sí. ¿Y eso qué, con productos argentinos? Productos argentinos, por eso... Argentina for Sport, si querés, porque de acá hay un montón de cosas interesantes. Y tengo un montón de ejemplos que te podría dar. Pero esto justo se me acaba de ocurrir. Porque claro, te lo traban. No les interesa que no haya pobreza o desnutrición. Porque hay un negocio atrás. Siempre. Me van a ver. No. Está. Claro, bueno. No nos gusta pensar tanto en esas cosas por un tema de... ¿Qué sé yo? Este canal... buscamos mostrar lo positivo, sin embargo, bueno, está bueno ver que estas cosas están ocurriendo, que estos productos están, y hay que sacarlo a luz. Y para mí se va a poder lograr cuando realmente se metan en la política gente que quiere el bienestar sin conflicto de interés. Por supuesto que hay que hacer un montón de cambios porque... ¿Y eso cómo vendría? Mucha gente ingresa con buenas intenciones y después termina... dentro de esa maraña, ¿viste? Esa tela de araña que no puede salir. Enviciados. Claro, es un drama. ¿Y vos crees que en Argentina puede pasar eso? ¿Puede entrar a la política gente íntegra? Sí, yo creo que sí, cada vez tenemos, desde un punto de vista sociológico, las condiciones están cada vez, digamos, más encaminadas hacia eso. Claro, porque hoy no están queriendo, la gente ya no quiere saber nada con políticos. Sí, hasta que se cansen, porque si llega a haber... un quilombo, la gente se va a cansar y tal vez pueda... Hay que lograr de alguna manera una especie de refundación, si querés. Como refundar un poco todo, desde las bases y como arrancar de nuevo. Sería una de las opciones. Tremendo. Hoy los gobiernos en sí, en todo el mundo, están tendiendo a que la gente cada vez dependa más del gobierno. Sí, ¿no? Hay una tendencia. Repito, nosotros no hablamos de política por lo que te dije antes. Sí, sí, sí. Y para nosotros es todo lo mismo. No es que uno es mejor que otro. Claro, no es que el capitalismo es mejor que el socialismo ni viceversa. Son dos polos del mismo movimiento. Claro, son dos caras de la misma moneda. Sí, sí. ¿Y por dónde logra, crees? Se pone a analizarlo, se da cuenta que es lo mismo. No hay diferencia. Claro. ¿Y por dónde crees que podría llegar a venir lo que se viene para el futuro? Con esto que me decís que ya la democracia es viejo. Bueno, con este nuevo sistema que todavía no sabemos por dónde va a ir, que por supuesto va a estar involucrado el tema de la espiritualidad en un punto y la tecnología también. Hay que ver qué pasa con la tecnología porque es algo que tiene que ver con la era de Acuario. ¿No? Es para aprovechar la tecnología. El trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo, o sea, y el bienestar altruista, o sea, sin el conflicto de interés. Claro. Acá el problema son todos los conflictos de interés que hay por detrás. Lo primero que nombraste es la espiritualidad. ¿Vos crees que desde el gobierno, no hablo de religión, sino de espiritualidad, desde el gobierno requeriría ya ser contexto desde la cabeza, contexto de espiritualidad, canal para que eso ocurra? Yo creo que sí, porque el gran problema que estamos teniendo es la falta de fe.
y no me quiero meter en el tema religioso, pero la gente ya no encuentra respuestas. La gente está deprimida, o sea, tenemos niveles de depresión altísimos, tomando medicación constantemente. Y en los jóvenes, esto es muy, muy fuerte lo que está pasando. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no ven un futuro, no tienen respuestas. No. Es la falta también de fe. Sí. Y esto que están generando muchos gobiernos de, no quiero decir la palabra ateísmo, pero es el no creer en nada. Es que como que vivís acá y te morís y ya está. Y en términos espirituales, claro, eso es una aberración. Claro. Jochi, un placer que hayas estado. Gracias por venir. Y quizás sea eso, ¿no? Y quizás no sea el fin o algo en decadencia. Quizás sea el final de una etapa para el comienzo de una nueva y mucho más espléndida. Un nuevo comienzo. Y quizás nosotros podamos ser partes. Estemos atentos al valor que podemos crear, al amor que podemos dar. Creo que todo puede ser recíproco y podemos crear un futuro extraordinario juntos. Si lo proponemos, ¿no? Desde Argentina Potencia. Nos vemos la próxima. Yo siento que estamos